Ahí está. ¿Qué tío más grande? ¿Me has pillado bebiendo agua otra vez? Efectivamente, ese era el objetivo. Maravilloso, maravilloso. Es el objetivo siempre. ¡Javier! Juan Alfonso. Estoy enfadado. Está enfadado. Venga, cuenta por qué. Y siempre te tocan los putos bólidos buenos, tío. Los míos son una piedra y los tuyos son siempre buenos, tío. Siempre. Los mejores bólidos. Oye, tú tuviste No. el post Bélgica de mierda, ¿eh? Nada que ver, nada que ver. A ti te tocan siempre los buenos. Y eso me enfada. La Bueno, verdad, ahora mismo estoy indignado. es O que el sea. destino sabe lo que dice. A ver, ¿dónde ponemos los bólidos buenos? Dice, ah, vale, venga. Bueno, y se van a tu canal, o sea, es Y se increíble. van a Luego otro. van a Fórmula Fons también, no me quejo, ¿eh? Luego van a Fórmula Fons esto y a farmear views, o Claro, sea, sí. Exacto, sí. pero de primeras tal. ¿Qué tal? Hoy volvemos a Twitch, por cierto, Hoy volvemos a pequeño. Twitch después Del off-topic del en YouTube. esperpéntico. Sí, a ver. Eso es perpéntico, ¿eh? Eso es Esperpéntico, todo. fue esperpéntico, fue increíble. Si alguien echó de menos el bólido la semana pasada porque solo usé Twitch, en Fórmula Fons está, que hicimos el directo ahí, ¿vale? O sea, una cosa. De hecho, técnicamente, bueno, a ver, sí, contaba como stream mío, así que fue en YouTube. Sí, Lo contaría. claro. Claro, este ya tuyo. Pero sí, ahí está, está en Fórmula Fons el anterior. No merece la pena verlo, también Te os comiste digo. el marrón de. No, pero el tema era interesante realmente, el tema de aquel directo, ¿eh? Mira, Javier, fue tan indignante la carrera que ni hice miniatura. Ya, O lo sea que sé, no, a ver. se ha quedado un Sí. frame que eligió YouTube. Sí, lo he visto, lo vi. Pero al Eligió final. Frame YouTube y dije, toma por culo. Ya está. Al final, al margen de que estamos cabreados, era un tema salseante, la verdad, las cosas como son. Sí, no, no, era salseante, era salseante. ¿Cómo salseante ha sido la mañana de hoy, Javier? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que lo suyo es hablar de la carrera y luego rumores de fichajes, ¿o qué? Porque si no, se nos va a olvidar la carrera. Sí, es verdad, la carrera. Yo Exacto. creo Podemos que. empezar Bueno, por rumores ahí. de fichajes no, hoy es todo oficial, la verdad. Sí, Hoy no ya. es rumores, hoy es Ya no hay todo. rumores. Todo Bueno, bastante falta el oficial. puesto de Alfa Romeo, o ese también se ha dicho y no me he enterado. ¿El segundo de Alfa? Ah, no, de hecho, verdad, está ahí un poquito, estamos con A las mí me han dudas. dicho, yo he escuchado Debris, he escuchado Albon, he escuchado Giovinazzi, he escuchado todos los O va a nombres del ser mundo. Mick. Yo estoy convencido que va a ser Mick Schumacher, pero bueno, luego lo hablamos si quieres. Lo. A ver, un momento, que yo te echo el spam por A Twitter. ver, a mí se me ha quedado pillado ¿El directo? No, 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 el directo no. El Ah. chat. O sea, solo me sale un mensaje, creo. Primero, han pasado 85 años y no ha vuelto a salir nada. Y nadie te quiere, ¿te imaginas? O sea, se ha quedado ahí. El de 85 años es el Ojo. último. O sea, no veo lo siguiente. Han pasado 85 años. Eso es lo único que tengo. Y ya está, ¿no? Y ya está, y ya está. Nadie, na nadie, nadie te junta, joder. Nadie escucha, tío. Qué triste. Lamentable. Yo creo. Esto se A ver, actualizará se al ha caído final, el ¿no? directo, tío. Se ha No, no, caído. sí. Me he metido en el navegador para comprobarlo. Y ahí sí sale el resto del chat. Salen todos los. Han pasado 85 años. Todo el directo viene. Bueno, tú me haces el carrileo del chat. A ver si. O me pongo una ventana aquí al lado. Eso sí puedo hacerlo. Sí, Sí, puedes hacer millones de cosas, Javier. eso es lo que voy a hacer, sí. Ahí está. Nice. Ya no han pasado más de 85 años. Ya veo Ya todo lo estaría, demás. ya estaría, ya estaría. Bueno, venga, ¿qué Pues nada, a pasa? ver si la noticia de mi. ¿Qué va? Me he levantado hace bastante, ¿eh? Me he levantado hace 2 horas. Lo que pasa es que he estado haciendo absolutamente nada útil. Porque quería esperar al anuncio oficial de De lo de lo de. de Mercedes y Russell, porque iban a hablar de botas Alfa Romeo. Así que voy a esperarme a luego a ver si me da tiempo y hago un vídeo con todo junto. No sé cómo, Está bien pero eso. con todo junto. Porque esta tarde no A puedo ver, hacer directo ni nada, así o que sea, nada. entonces empezamos por la carrera, ¿no? Por los fichajes Yo creo que no. sí, vamos a empezar por la carrera. Sabemos que lo importante ahora es lo otro, pero vamos a empezar por la carrera, hablamos un poquito de ella y luego ya nos metemos full, full mercado fichajes, tic-tac. Tic-tac. Javier, ¿qué pasó con Zambor? Cuéntamelo tú, es tu directo. O sea, yo vengo de Ah, invitado, dices entonces. que los mejores bólidos, pero cuidado con la bromita, ¿eh? De Zambor. A ver, no. Claro. Yo te digo una cosa. Yo me la esperaba peor, ¿eh? Yo me la esperaba como fue. Yo me O lo esperaba sea, con peor. pocos adelantamientos y gozarlo como una perra vietnamita. O O sea, sea, yo. yo. Exacto, es que a ver, no fue una carrera un poco meh, pero yo me lo pasé bien. Yo no me Yo. O aburrí en ningún sea, momento. O sea, no sé si fue la falsa ilusión de que Mercedes en algún momento estaba ahí como. Botas primero, Verstappen segundo. Es el momento. Pero. A pesar de que yo creo que Verstappen lo tenía controlado, pero no sé, ¿eh? Eso, la batallita al final de. Bueno, el hecho de que Checo Pérez iba remontando, no sé, me pareció un poco. Ese momento de clave de que parecía que Mercedes le podía hacer el lío a Red Bull estuvo Estuvo interesante. Pero guapo, bueno, al sí. final, anda que no ha habido carreras que nos han salvado las hipótesis de a ver si este llega al final con tal Ya, y te las sí. has gozado, ¿eh? O Sí, sea, pero no, la mitad. total. Más de la mitad de carreras que recuerdo yo en mi vida son estas. O sea, de. Uy, es que a ver ahora porque Es si que es lo para igual normal, luego tío. llega con más neumáticos. Pero que está bien, o sea, y te goza porque muchas veces la Fórmula 1 no es solo lo que ves en pista, sino lo que te imaginas que puede llegar a pasar. Claro, Que a claro. veces es incluso mejor. No, Pero y que al sí, final cada al final. carrera tiene. O sea, es que lo que ha pasado en el pasado es que a lo mejor había muchas carreras como esta.
Yo qué sí, sé, los años. Sí, sí. Pero tiene que haber de todo. Y esto es una parte de la Fórmula 1 también, ¿no? Las carreras estratégicas y estas cosas. Sí, parecía que eso, que podía pasar algo. Al final no pasó nada, no pasó porque nada. Los tres primeros llegaron en esas posiciones al final. Pero para llegar a esto hubo bastantes cositas interesantes. Las estrategias de Mercedes, Bottas abriéndose paso. Fue increíble, Cuando se. Cuando se deja pasar a Hamilton, que digo, es que parece un puto doblado, tío. A ver, que es lógico, ¿eh? O sea, es totalmente normal, pero. Yo es que me indigné mucho porque luego Hamilton dijo lo del arca de Noé, que se le iban abriendo a Verstappen. Dijo en las declaraciones del podio. O sea, dijo, es que Verstappen es como Noé, se le iba abriendo la gente a su paso. Que realmente era Moisés, el que abrió el mar, ¿sabes? Pero bueno. Ya, sí, sí, sí. Pero yo ahí me quedé pensando. Que no vi eso, o sea. Pues lo dijo. Pero yo pensé, cabrón, a ti se te ha abierto Bottas, que te estaba compitiendo posición, o sea, ¿de qué estás hablando? Sí, y de hecho, a Verstappen lo que hizo fue salir primero y quedar primero, o sea. Sí, no, pero que era eso, como la queja de, es que no la. Como quejándose de que los doblados no le dejaban pasar. Creo que realmente la queja iba porque no le dejaban pasar a la vez, pero es que estabas a 3 segundos, Javi. Claro, es que es jodido para un doblado también, ¿eh? Claro. No va a hacer el doblado, va a sacrificar su lucha. Además, una carrera en la que doblas hasta el séptimo y al octavo, creo que llegaron, o sea que. Sí, no, hasta el cuarto. ¿Hasta el cuarto fue? Claro, es que una carrera que doblas hasta el cuarto. O sea, doblaron hasta el cuarto, es de locos. Seguramente, doblaron de hecho dos veces a Mazepin, seguramente. O sea, a la gente detrás, seguro, vamos. Sí, no, los detrás los doblaron dos. Llega un momento en el que ya. Sí, sí. De locos, tío. Una fantasía. Dicho eso, victoria fácil de Verstappen, demasiado. Incluso sin ayuda de su compañero de equipo. Exacto, eso es lo preocupante. Dos contra uno y con la gorra, ¿eh? Y nada. Pero bueno, anda que no hemos vivido carreras al revés. De Verstappen, quedando segundo, no teniendo ritmo, tal, a hacerles tal. La carrera me ha parecido divertida, tío. O sea, la típica carrera en la que si no hubiera habido ninguna maniobra, creo que lo hubiera gozado igual. O sea, ver a los coches pasar por la 3. No, sí, es que yo es lo que te iba a decir, que yo creo que el hecho de que sea Zandvoort un circuito tan espectacular visualmente, porque si esto pasa en Francia, pues te cagas un poco en todo lo que se mueve, ¿no? En el sentido de, aunque haya más adelantamientos, pero lo típico de la recta, ¿no? Pero al ser Zandvoort tan, es que tío, las peraltadas son increíbles. Y esa que tú dices de la 3 es de locos, tío. Además se ha demostrado que es seguro. Ojo, que es importante, que yo. A ver, evidentemente si no se hubiera estudiado que era seguro, no se hubiera corrido aquí. Pero sí que pensaba que podría haber o más pinchazos de neumáticos o más tal, porque es un. Es un tipo de curva que no está pensada para Fórmula 1. No es normal, o sea, no es muy normal. Sí. Es el único circuito que tiene esto. Entonces, yo pensé, digo, a ver si va a haber algún pinchazo, algún. Fallos de motor hubo en Mercedes en los libres. Luego al final no debían ser por esto, serían por lo que fuera y ya está. No, y de hecho, me gustó. Eso que has dicho tú de que no es un circuito típico de Fórmula 1, yo no sé si te pasaba a ti, pero en la última curva que también es peraltada, que entran muy pegados al interior la onboard, pues me recordaba incluso la Indy, tío. Porque es que la Indy 500. El Indy 500. Claro. La última curva. La última curva. Indy 500. Exacto. Sí. Que creo que la Indy la inclinación es mayor. Seguramente, claro, seguro. Pero no es mucho mayor, ¿eh? Sí, no es mucho mayor tampoco. O sea. Me dice uno, bonita de ver, pero nada más. ¿Qué más quieres? O sea, quiero decir, si estás viendo una curva, la estás disfrutando con los coches pasando. Sí. No echas suficiente. A partir de ahí para arriba, vale, pero no echas suficiente, ¿quieres decir? O sea, que obviamente, claro, que puede ser mejor, sí, pero que yo creo que gracias a que ese circuito es así de espectacular. Al final es un poco como Mónaco, ¿no? Yo creo también que simplemente viendo los coches a esas velocidades por las calles, tío, no es lo mismo, pero es un poco del mismo rollo, ¿no? Que al final te quedas embobado mirando la carrera. Es mucho menor en la Indy. Mucho menor tampoco, creo, ¿eh? Es que, pero bueno, no sé. A ver, es que la Indy, corrígeme si me equivoco, no soy el. Sí, soy el experto aquí de la Indy. Sí, eres el experto, se me olvidaba. Pero tiene la inclinación y después hay un golpe, o sea, se pone literalmente llano. ¿No? En la zona sí, claro, tiene parte como llana. Es que a mí, cuando veo eso, me da una embolia, porque digo, es que como toque la rueda por dentro, bueno, lo hemos visto alguna vez, ¿no? Cuando tocan por dentro. Sí, pero eso suele ser prácticamente ya la zona de fuera del circuito, o sea, eso no. Sí, sí. No, si lo pisan, malo. Básicamente. Sí, exacto. Si no, pero pisas, probablemente esta tiene más inclinación, incluso la de la 3, que es una locura. ¿Tú has visto la de la 3? Es de locos. No, la 3 es una fantasía y la forma de hacer la 3 de los coches que no tenía ningún sentido, tío. O sea, sí. Esa trazada antinatural, tío. Es increíble. Estoy seguro que ahí van a tocar algo, ¿eh? Para el año que viene seguro que tocan algo. Porque yo creo que no les ha tenido que gustar a los organizadores que todos los pilotos la hagan por ahí la curva. Que luego en la salida, para inventarte la... Joder, pero al final tú tienes que dejar que cada uno la haga como quiera, ¿no? Digo yo. Sí, pero yo creo que van a intentar tocar un poco el interior de esa curva para que hagan una trazada más natural. Yo creo, ¿eh? O sea, teoría mía con cero... Con cero unidades de conocimiento. Con cero unidades de conocimiento, eso es.
Gracias, Juan, por la suscripción. Que por cierto, nos pregunta que por qué no salta la suscripción. Fons y yo tenemos quitados las notificaciones en el bólido, ¿vale? Porque como estamos aquí charlando, para que no se. Sí. Pero a ver, gracias, yo, sí. El simbolito se ve. O sea, el icono se ve de suscripción, pero no suena nada. Exacto, sí. Pero bueno, es. Vamos, muchas gracias en cualquier caso, ¿eh? Un mes para el año, además. Bueno, entonces, ¿qué? Zambor. Aprobado. A mí, ¿no? Yo por mi parte, que se quede hasta que me muera yo. Luego ya después que lo quite, si quiere. Pero por mi parte, que no, se quede. No, sí, quede. Sí. Yo también. Además, yo puedo entender perfectamente la gente que diga, pues no me ha gustado nada, pues esto es muy aburrido, porque no hay hueco para adelantar y tal. Yo aquí tengo dos opiniones. Una, no es culpa del circuito, es culpa de los coches que son putos barcos. Y ya es hora de que los coches se adapten a los circuitos y no los circuitos a los coches. O sea, bueno, no puede ser. No puede ser culpa de los circuitos. Y dos, y más importante. Vale, dos, y más importante, en un calendario de 23, 24 carreras como quiere Liberty Media, entran perfectamente un par de Mónacos y un par de Zambos. O sea, no hace falta que sean todo circuitos con tremendas escapatorias o con 15 puntos de adelantamiento. O sea, es más. En eso estoy de acuerdo. En lo primero, debo decir que sí, los coches son putos barcos, pero también hay que decir que yo creo que el circuito también. O sea, si fueran más pequeñitos, a lo mejor es un poquito más sencillo, pero yo creo que igualmente va a ser muy complicado adelantar, ¿vale? Evidentemente, siempre. En la Fórmula 3 se vio que era difícil adelantar también. Exacto, sí, no, será un poco. Pero es verdad que no pasa nada, pues porque allá. Coño, ya tenemos circuitos enormes de excavatoria gigante, con rectas kilométricas. Yo creo que la variedad está al gusto. Y efectivamente, por meter dos, tres circuitos así. No es que hay que nada. Combinar de todos. Ahora mismo tenemos muchos circuitos modernos que están muy bien, la mayoría, o sea que no me quejo, pero está bien tener este circuito clasicote, porque más que por ver cosas diferentes al año, que es lo más importante, porque en casos como mundiales como los que tenemos este año, tan competidos entre dos equipos distintos, hay circuitos que se van a adaptar bien a unos y circuitos que se van a adaptar bien a otros. Y ahí salimos ganando todos. O sea, sí, no, hemos venido de, bueno, hace unas cuantas carreras, qué sé yo, ahora aquí en Silverstone, por ejemplo, pues Mercedes un poquito más, no sé qué tal. Aquí ahora Red Bull. Cada carrera va siendo un poquito el territorio de uno. Y ahí salimos ganando todos cuanto más variedad haya. O sea, yo es que lo veo muy bien. Mónaco Ferrari, por sí, ejemplo, ¿sabes? O sea, claro, decir, claro. Está bien. Y que me gusta que tengamos circuitos con personalidad, tío. Porque, por ejemplo, aquí he leído en el chat que. Por ejemplo, dicen Mónaco está sobrevalorado, Bélgica o tal. Yo, siendo fan número uno de Bélgica, mi circuito favorito Bélgica. Pero a mí me gusta que haya circuitos con personalidad. Y Mónaco es un circuito con mucha personalidad, que tendrá sus historias, que no se puede adelantar. Pero al final es un clásico, mítico. Y yo creo que Mónaco. Eso es lo que me gusta. Tener un Zambor, los Peraltes, Mónaco, las calles de Monte Carlo, Bélgica sí. O Rus, ¿sabes? Cada uno tiene su sello y eso a mí me gusta mucho. Y además de que son trazados buenos, en mi opinión, vaya. Sí, yo creo que independientemente de que no vayamos a ver gran cantidad de adelantamientos, sí es cierto que Zambor no lo hemos visto este fin de semana, pero lo normal es que sea un circuito que pueda generar locura sin necesidad de adelantamientos. Claro. Porque lo raro es que solo tuviéramos una bandera amarilla en la carrera. Sí. Es rarísimo. Porque el circuito no puede ser más ratonero. O sea. No, y yo pensaba que había bandera roja seguro había, ¿eh? Yo estaba convencido. Yo sobre el papel, yo lo veía el circuito más ratonero del año, pero de largo. O sea, pero largo, ¿eh? O sea, me dices, me pones todos los circuitos, me haces un onboard en todos los circuitos del año. Y te digo, en este es en el que más accidentes hay. En este y en Bakú. Igual que es lo que suele pasar en Bakú. Sí, pero Zambor es mucho más ratonero. Sí, lo que pasa es que Bakú tiene esas zonas de tanta velocidad con tanto muro. Sí, sí, claro, claro. No. Pero es peligroso, o sea, peligroso. También puede haber cosas tochas, pero que Zambor a nivel. Es súper ratonero. Y con hierba en todas las salidas de curvas. Sí, sí, que no. La pisaban casi todos los coches. O sea, es una cosa de. Sí, es un circuito de los que yo creo pide la gente en general. Y pero bueno, no lo hubo porque hubo suerte también, ¿eh? Que por ejemplo Mazepin podía haber mandado al hospital a Mick Schumacher con la maniobra que hace y no pasó nada. Ya. Norris a Checo lo podía haber sacado y no lo sacó. Es decir, hubo unas cuantas maniobras. No lo sacó, pero uff, pero las tuvieron, ¿eh? Claro. Que lo de Norris, tío, a mí me gusta mucho Norris, ¿eh? Me gusta mucho, ya lo sabes, Javi. Sí, lo sabes sí. Por aquí la gente del chat. Pero también tendría que empezar a comprender el concepto de que si tienes un coche por fuera, igual ese coche le gustaría seguir por la pista, no por la grava, ¿sabes? O sea, sí, igual. Y te voy a rebatir también eso. A ver, sí, te voy a rebatir. Yo en Austria, ¿te acuerdas que hablamos de Austria, no? De esto. De... Igual, Norris y Checo. No, sí, pero exactamente igual, pero no igual, en mi opinión, la maniobra. En Austria yo lo vi claro, culpa de Norris, de que no le dejó el espacio y punto. Pero yo aquí estuve viendo ayer la repetición, ¿no? De la onboard de ambos. Y me da la sensación de que Checo Pérez tiene mucho. Bueno, me da la sensación, no, Checo Pérez tiene mucha pista a la izquierda. Norris tiene un poco a la derecha también, ¿eh? Pero yo creo que Checo Pérez tenía la oportunidad de. Tenía pista, vamos. Y viendo la onboard una y otra vez. Tenía piano, ¿eh? No. Vete al origen. Tú me estás hablando del segundo golpe. Vete al origen. Pero si al final son los dos. Casi mira, ábretelo y míratelo si quieres, porque como no estás en directo, puedes hacerlo. Es verdad. Antes tiene pista. Después ya no. En el segundo golpe ya no tiene ningún tipo de.
Yo creo que yo no vi tan claro culpa esta vez de Norris como en Austria, que sin duda me pareció, al margen de que Norris, pues sí, que lo que tú dices también es verdad, ¿eh? A lo mejor, oye, no está de más mirarlo. No tiene pista, Javier. ¿Tiene pista? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no, Javier. ¿Qué? Y además es que llega en el vértice, llega por delante, a ver, y luego... Es que como no lo estoy viendo, no te puedo decir ya, lo que estás viendo, pero yo ayer lo estuve viendo... Y o sea, digo, que en el segundo golpe de Norris casi toca grava. En el segundo golpe no, al origen, te estoy diciendo que te vayas al origen, antes. Sí, no, pero en el primer golpe sí. Antes del primer golpe, él hace un grado de giro que no sé qué pretende hacer. Es que no estoy viéndolo contigo, entonces no. Ya, esto es un debate muy... Esto es un debate absurdo, la verdad, tío. No sé, es que... no lo veo, A ver, tampoco te digo que hubiera que sancionar a Norris, eso también lo dejo claro, ¿eh? No, pero sí que creo que es más... es incidente de carrera, porque al final si no pasa nada, puedo entender que lo investigues. Pero si tuviera que culpar a alguien, aunque fuera sin sanción, yo le echaba la culpa a Norris. Creo que Norris no... Pero por reincidencia, también te digo, ¿eh? Porque no es la primera vez que teniendo un piloto por fuera, no asume que le pueda pasar. O sea, yo lo veo un precedente. Y pasa mucho en los pilotos modernos. Pero tú, yo creo, o sea, que los estás pilotos hablando... modernos, es que las nuevas generaciones, les pasa mucho el no respetar los adelantamientos por fuera. Yo creo que tú estás hablando especialmente... Es que la segunda maniobra sí que es muy obvio que es Norris, pero que en el origen yo es que no, estoy viendo el origen también, estoy viendo el origen. El origen, no me refiero... Origen no, llega al vértice. El origen... Llega al... No, el origen es lo que intenta hacer Checo antes del golpe. Coño, ir por fuera. Pues tiene pista. Después, tiene pista e impacta... A ver, esto es ridículo porque no lo estamos viendo ni... No, vamos a pasar de ello. ¿Sabes qué sería lo suyo? Ponerlo en pantalla, pero... Ah. Bueno, es tu canal, puedes hacerlo. Oh, o sea, ojo, ayer lo puse, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía la pantalla... O sea, yo estaba en pequeño y tenía una pantalla recortada. Y dentro de esa pantalla recortada lo tenía en pequeñito. Entonces como que estaba multiplicado por 0,25 el tamaño, ¿sabes? Y no, te la jugaste ahí... No, no, porque digo, yo era consciente de que estaba muy pequeñito. Entonces... Si estás chiquito. No, si estás chiquito. Es así como funciona, en YouTube al menos. Bueno, aunque también te digo, ayer vi un vídeo de un tipo en YouTube que tiene subido la carrera de Alemania 2019 entera, full... De Movistar, F1, para tamaño completo, con dos huevos. A tomar por culo. 107.000 reproducciones. Y con anuncios. No me fijé, pero 107.000 reproducciones tenía. Puta madre que me parió, Javier. Y tú y yo molestándonos siempre que hacemos, ¿eh? Y a mí metiéndome ahí palazo en la phone porque confunde el juego con la realidad. Es que te tienes que reír, tío. La polla. Ay, Dios. Ponte como el tío ese que streameó una vez en Twitch un partido de fútbol y ahí se puso en una ventanita con un mando a la Play como si fuese estuviera jugando al FIFA. Ese fue la polla. ¿No lo viste? Pero no lo he visto. Un partido gordo de le meterían, el, mundial, le meterían tal. El palazo, ¿no? Le meterían, supongo. Pues no, creo que coló, ¿eh? Es que Twitch es un poquito más tal, pero creo que coló. Si fuera fuera un bot, no puede colar en la vida. O sea, era la polla. Era el tío, se puso una ventanita como si fuera un gameplay, ¿sabes? Claro, qué tío, ¿eh? Era la polla. Qué bueno, tío. Bueno. Mucha gente, están todas las caras en YouTube. Pasamos de la maniobra porque no la podemos ver, así que... Sí. No, sí, a mí me parece un poquito más culpa de Norris, pero bueno, tampoco da para más. Lo que sí que es de cárcel es lo de Mazepin a Mick Schumacher, esa no sé si la viste. Sí. Esa sí que... Estos dos están... Esa es la típica que se tenía que haber sancionado independientemente de que no hubiera impacto. O sea, eso se tenía que haber sancionado. Ya. O sea, tiene que haber caído a Mazepin, pues, o una... Bandera negra igual es excesivo porque no llega a pasar nada, pero un drive-thru, yo que sea, tío. Vale que sea un hash, vale dos, que sea el último y vale que vaya calentito, Por eso te decía antes lo de que Mick Schumacher va a terminar en Alfa Romeo el año que viene, seguro. Ya, yo es que no lo tenía claro por el tema de, joder, es un rookie, lo suyo es que se quede dos añitos en el mismo sitio, ¿no? Que se vaya haciendo... Lo rescatan. Sí, a ver, es un rescate en realidad. O sea, yo estaba diciendo, a ver, moverlo de equipo en su primer año, no de sé. De hecho, yo, es un rescate, yo en algún bolido del año pasado, pues por aquí la gente lo recordará, pero yo lo decía mucho, meter a Haas en... meter a Mick Schumacher, que supone que es el niño protegido de Ferrari y tal, en Haas... O sea, a mí me parece una puta locura, digo, pero ¿qué hacéis? Sí, el año pasado era de loco. ¿Cómo le hacéis esto en un equipo que va a estar controlado por el padre de su compañero de tal? Es soltarle en la selva con un palo, o sea... Eso lo pusiste tú en un tuit, me acuerdo. Sí, o sea, soltarle en la selva con un palo y está tirando pa'lante dentro de que cabe bien, ¿eh? O sea, por fallo de los demás, es el rookie del año, pero... Exacto. Pero yo qué sé. Sí, porque Tsunoda, madre mía. A ver, Tsunoda tampoco lo está haciendo rematadamente. Yo ya no aguanto más con Tsunoda, o sea, lo siento. Si yo se le rompió el motor, tampoco tiene culpa. Pero si yo no lo digo por esto solo, tío. Si lo hablo de que
de que no está, tío, la clasificación. Y Gasly está haciendo un temporadón muy bien. Pero tío, es rookie, cabrón, que es normal. Que pero, lo normal de un rookie es que sufra contra un tío con experiencia y bueno. Pero, tío, si Gasly está cuarto, yo no puedo entender que su lado esté donde está, tío. Ya está, yo no lo entiendo. Pero, es un rookie, sí, es un rookie. No le voy a pedir que haga un quinto, no te lo voy a pedir, pero, tío, por favor. No, no, aquí no sé, yo... no voy a doblar el brazo, lo siento. Aquí voy a doblar el brazo. No sé, yo soy muy de. Yo soy defensor de los rookies, la verdad. No, pues coño, yo no tengo nada en contra de los rookies. Y... Tú tienes mucho en contra de los rookies. Sí, ¿no? Y en contra de Hungría, no te lo perdonaré nunca. Ay, qué tío, pero... Ay, Dios. No, pero en serio, yo creo que estamos muy mal acostumbrados a rookies que sean putas leyendas, que vayan camino a leyenda como Verstappen o como Leclerc. O sea, tiene que haber Tsunodas. Tiene que haber Tsunodas. Tampoco eso. Y Norris también empezó muy bien, tampoco es lo normal. Es que Tsunoda es un tío. Claro, es que esto la gente igual no lo sabe. Tsunoda es un tío de filosofía japonesa, ¿no? No. Tú. Como experto de Fórmula 2. Es Fórmula 2 y Fórmula 3 debería saber. Es que cómo te veo venir el chiste de este kilómetro, tío. No, pero es un tío que ha ido subiendo año tras año de categoría. O sea. Es un tío que no ha tenido 2 años en una categoría todavía. Ya. Es que cuesta mucho asentarse como piloto así. Que no es el primero ni el último, ¿vale? Y que en la Fórmula 1 actual cada vez se suben más jóvenes. Y me parece bien. Porque creo que al final te los puedes probar. Para eso está AlphaTauri. O sea, es un equipo para probar. Excepto Gasly, que es como lo tienen ahí de. Claro. Y es cierto que viene gente en Fórmula 2 que promete bastante. Pero no promete más de lo que prometía su uno del año pasado. O sea, quiero decir, Liam Lawson, que lo está haciendo muy bien, por ejemplo, que sería uno de los pilotos futuribles para AlphaTauri, lo está haciendo bien. Pero sinceramente tampoco creo que lo está haciendo muchísimo mejor que lo que le hacía Tsunoda el año pasado. Entonces, no, si no tengo dos no, años a un tío en AlphaTauri. No tengo que no. No sé. O sea, tú ya está renovado, por cierto. Tú me estás diciendo que no vienen. Sí, es cierto. Que no vienen estrellitas por la Fórmula 2, vaya, que no viene gente pisando fuerte. En la cantera de Red Bull, no. Y a nivel general. Hombre, hay nombrecitos interesantes. Pero, por ejemplo, nombres interesantes. Lungar de Alpine se va a pirar a la Indy. ¿Vale? Ese está fuera ya. Robert Schwarzman. Parecía que sí hace un par de años, se está estancando un poco, vamos a ver. Es piloto también de Ferrari. A vamos, ver que aquí a Fernando le quedan 75 años porque mientras no entren, pues habrá que estar ahí echando. Y en Alpine no van a meter a nadie porque está prohibido. No, o sea, era una forma de hablar. En plan, los que están tienen que quedarse porque no viene nadie, ¿no? Básicamente. Claro. Luego está Yuri Vips también, que sí, que es bueno tal, pero que para mí no son pilotos que es que estén tirando la puerta abajo y que lo están haciendo claramente mejor que Tsunoda en su último año de F2. O sea, entonces, para. No, pues no por ahí se va a librar. Claro, o sea, quiero decir, si viniera un Leclerc que fuera del programa de Red Bull en F2 ahora mismo, te diría, coño, pues venga, si no funciona el primer año, fuera, lo cambias. Pero es que no es el caso. Es que ahora mismo Tsunoda está. O sea, no hay nadie ahora mismo en F2 de Red Bull mejor que Tsunoda el año pasado en F2. Pues ya está. Entonces, no, lo veo por ahí se libra entonces, por ahí se libra. Claro. También te digo una cosa, con todo este rumor, luego lo abrimos en la sección de rumores. Se habla mucho de que esta semana se puede hacer oficial lo de Albon a Williams. Yo comentaba en mi vídeo que si yo fuera Christian Horner, pondría una cláusula en Williams por la cual en cualquier momento de la temporada pudiera cambiar a Albon por Tsunoda. O sea, en cualquier momento pudiera decir, oye, quiero a Albon. Y enviar a Tsunoda de tal. Que eso no sé si se podrá hacer, evidentemente. Y a ver si no lo bloquea Toto Wolff el movimiento este de Albon a Williams. Pero. Hostia, qué putada. Me gusta mucho. Como lo prohíba, Albon se va a cagar en su. Vamos. Pero es que, tío, tampoco. O sea, quiero decir, a mí es que me extrañaría mucho que teniendo a Nyck de Vries y a Van Dorn, que han hecho un buen año en la Fórmula E tal, ya, y que sí, Nyck de Vries. Ahora, es que Nyck de Vries ahora está en un momento que siendo holandés. Interesa, yo creo, un poquito meterle en Fórmula 1 también. Que no esté solo Verstappen y tal, creo que les puede venir. O sea, es el momento, digamos, de Nyck de Vries. A mí me extraña que Toto no tiene una relación más estrecha con Williams de la que debería tener Christian Horner. No insista en meter a Nyck de Vries antes que Albon. También te digo, si yo soy Williams, prefiero a Albon. Prefiero a Albon, yeah, que claro, viene con experiencia en la Fórmula 1. Entonces, debe estar por ahí. Yo creo que Williams quiere, debe querer más a Alex Albon. Pero Toto va a presionar por meter a Nyck de Vries. Y va a estar interesante, ¿eh? Va a estar interesante. Igual no lo sabemos esta semana. Esto. O sea, sí, yo estoy bastante. Puede ir para largo. Sí, puede ir para largo. Y Guan Yuzhu. Es que Guan Yuzhu estaría. O sea, el Guan Yuzhu era por el rumor este que sonó. De que igual si Williams se pillaba motor Renault y tal. Y se desvinculaba de Mercedes. Por la historia de que Alfa Romeo. Es verdad. Puede abandonar la Fórmula 1, usar motor Mercedes y tal. Pero. Yo solo veo más. Claro, porque sería, mucha se convertiría. Mucha carambola para pasar un año, vaya. Se convertiría en Sauber Mercedes, entonces, ¿no? Lo de Alfa Romeo. En el caso, en el caso de que. Es que yo leí el otro día, yo no lo sabía, ¿vale? Porque yo de mercado automóvil, no sé cómo estás tú, Javier, yo estoy fatal. O sea, no manejo de mercado automóvil. Y se ve que Ferrari y Alfa Romeo ya no son exactamente el mismo grupo.
O sea, ya no, no es el mismo, el grupo Fiat, sí, digamos, si no me equivoco, que el, en sí, el grupo Fiat. El sí, sí. Alfa Romeo y Ferrari están en el mismo grupo, pero no a nivel económico. O sea, no, están, pero no. Sí, que o sea, pertenecen no, al grupo Fiat, vaya. Pero no dependen uno del otro. O sea, es como que ya no, como que Ferrari está algo más fuera. No, es raro. O sea, yo lo leí muy mal y muy por encima, pero que perfectamente podría pasar un Alfa Romeo con motor Mercedes. Y no, no sí, sería sí, una cosa de, locos, de sorprender. ¿No? Sí, sí. Ahora, lo lógico, yo creo, es que si pasa a tener motor en Mercedes, Sauber, insiste, Mercedes, vale, sería, ¿no? Claro, que vuelvan a llamarse Sauber y que Alfa Romeo retire sus pegatinas. O sea, yo creo que sería lo más normal. Retira tus pegatinas. Ha sonado muy drástico, sí, eso, ¿eh? No, es que es eso, es que Alfa sí, Romeo en la Fórmula 1 es son pegatinas. Y, sí, 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 sí. Y el anuncio del Stelvio donde no dejan conducir aquí los ratones, está. O sea, no, no hay. Totalmente. Sí, o sea, es verdad, verdad. Pero también te digo que es demasiado cambio. El de Sauber me lo creo. Pero el cambiar motor a estas alturas de año para el año que viene tendría que estar firmado ya. O sea, quiero decir, yo creo que no llegan. Sí. No, no. O sea, para 2023 a lo mejor sí, para 2022 yo creo que ni de coña. No, sí. Ni de coña. Vaya, o sea, no, no veo que puedan. Vamos, no sé. El cambio de McLaren del año pasado de Renault a Mercedes se anunció hace mucho antes en la temporada, si no me equivoco. Me ha hecho gracia que habíamos dicho, vamos a hacer los rumores al final. Y de alguna forma, en el minuto 29 estamos hablando de rumores, ¿eh? Esto es fantástico. Joder, es verdad. Nah, bueno, no, a ver, es que también de Zandvoort, ¿qué más comentar? Bueno, Alonso, tremendo salidón. Bueno, sí, no, carrerón. Y carrera muy buena de Fernando. No, ahí no sé cómo terminó la carrera, porque le dieron tres toques en la vuelta 1, es que es increíble, ¿eh? O sea, increíble. O sea, la TV, esa en 9 de cada 10 abandonas. Sí, sí, sí. O sea, ya no la podrían haber cambiado con el 2012, tío. Me cago en la puta. Esa suerte. Joder. Son las típicas cosas, tío, típicas maniobras que haces cuando no tienes nada que perder. Que estamos viendo, yo creo que gran parte del nivel de Alonso que estamos viendo en estas últimas carreras es el correr sin nada que perder, tío. Es que no tiene nada que perder. Pero eso lo lleva teniendo mucho tiempo ya, ¿eh? Ya, desde pero McLaren ya lo tenía. Pero otros años, pero McLaren estaba más frustrado. Las cosas como saben. Sí, McLaren no, ahora porque se lo pasa. Tío, la radio se pasa, tío, se y celebrando algo con el equipo, o sea, diciendo al equipo que gracias por el coche por un sexto puesto. ¿En, sí, qué, sí, sí, en qué universo el Alonso de 2017 sí, no, le hubiera dicho a McLaren Honda, jo, qué guapo el coche que hemos quedado, sí, sextos? En ninguno, tío. O sea, eso. También es verdad que tampoco ayudaba que McLaren abandonaba cada 5 minutos. Al menos aquí termina, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero se ve un cambio, se ve un no sé, un feeling diferente, tío, en la radio, en el tono de incluso de la radio, ¿eh? O sea, se ve a un chaval que. Un chaval. Como, pues la gente pone en Instagram los comentarios de la Fórmula 1 en plan, este rookie es bastante bueno, ¿eh? Siguen con el chiste, sí, siguen con el chiste. No, pero que es verdad que se le ve, tío, en el tono de la voz simplemente cuando habla por radio. O sea, es. Mucho mejor. Mola verle así. Sí, está muy bien. Mola mucho. Pero luego la carrera, bien. Luego, mucha gente, por cierto, Javier, metiéndose con Ocon cuando dijo lo que hubiera dicho Alonso en el lugar de Ocon. Sí, no, o sea, no. Que la gente, yo creo que se le va la pinza bastante. Yo ya dije que, o sea, el comentario es algo anecdótico, porque es la forma que tienen los pilotos de decir intercambiar posición. Lo que a mí me sorprendió. Claro, lo que me sorprendió de Ocon es que se comiera la misma dos veces, tío. En el segundo stint me extrañó que no corrigiese el error de volverse a pegar y quedarse otra vez súper lejos al final. Pero porque yo creo que él sabía que o lo adelantaba o su carrera estaba tirada al traste. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Separarse? Pues mira, a lo mejor separándose hubiese evitado el adelantamiento de atrás. Yo qué sé. Sí, conservando más neumáticos, quizá, no sé. Puede ser. Nunca lo sabremos, evidentemente, pero bueno. Evidentemente. Pero vaya, sí, es verdad que al final queda número tal. Pero yo creo que también es por culpa de Alonso. O sea, que decir, Alonso compromete la carrera de Ocon y de todos los que vienen por detrás. Pero, porque empieza a marcar un ritmo muy bajo. Pero y, sí, pero Fernando, que tienes experiencia. Porque si tú al final del stint estás a más 6 de segundos, es que estás haciendo algo mal. Porque yo es lo que digo, no te sirve de nada ir 5 décimas más rápido en las 5 primeras vueltas y después en las posteriores 20 vas a ir 7 décimas más lento. Tú tienes que mirar para el global del stint cuánto vas a conseguir respecto al que está detrás. Entonces, eso, que eso ya, si abrimos otro debate, es algo de la Fórmula actual que no me gusta del todo, que las carreras sean tanto de gestionar putos neumáticos, pero bueno, eso ya es otro. Pero yo creo que no estamos en la peor etapa de Fórmula 1 de esto, ¿eh? No, o sea, no, pero me sigue pareciendo triste el concepto de, y esto ha pasado muchas veces en la Fórmula 1, que no es de hace 2 años ni 3, pero el concepto de estoy ahorrando neumáticos, ya atacaré tal después, me saca mucho la experiencia. Preferiría neumáticos que se degradaran más rápido y más paradas. Es complicado el tema porque... Si queremos que el piloto tire a muerte, porque el piloto considera que puede tirar porque el neumático no se va a degradar. Y para eso, ¿eso qué es? Una piedra. Eso es una piedra. Es complicado porque si pones piedras, pues van a tirar, pero son piedras. Y si no pones piedras, van a intentar alargar un montón, gestionar mucho para que llegue a una parada. Es que es difícil porque hagas lo que hagas, el piloto te la va a liar. Sí. No, es verdad. O sea, al final los pilotos van a intentar hacer el menor número de paradas posibles y van a ir conservando neumáticos. Si se los damos blandito, lo van a intentar conservar igual.
Porque, sí, sí, no, eso es verdad. El problema final es que se adaptan a tal. Pero bueno. Habría que obligarles, en todo caso, a que vayan a dos paradas. Oye, hay que ir a dos, las chupas. En plan. A cuatro. Sí, a cuatro paradas. A chupas. Ya toma por culo. Y qué malos más divertido sería, ¿eh? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero no, hombre, tampoco se puede. No, claro. Es un poco absurdo. Mira, hablaban antes de lo de futuribles en Repul, Hauer, pero está en F3. O sea, vamos a ver qué tal lo hace en F2. Sí, que es verdad que viene con muy buena pinta tenis Hauer en F3. Como tú bien sabrás, Javier. Efectivamente. El GT pero, no falta, vamos a ver. Sí, pero bien, pero qué. Cuéntame. La carrera tampoco mucho más que comentar. No, no hay mucho más. De McLaren, a Carlos, Carlos se le notó que el viernes el golpe le hizo daño, yo creo, en el ritmo. Y Ferrari. No, en la quali, luego se recuperó. No, no. Tarde, sí, esto yo lo comenté, de hecho, digo, en la quali salvó el día completamente. Yo estaba convencido de que iba a haber debacle. Debacle, entre comillas, en la. Pero es verdad que después en carrera le faltó el punto, ¿no? Pero igualmente, Ferrari le ha metido 15 puntos a McLaren, ¿eh? Ya, lo ha hecho de puta madre. Broma, yo creo que. Lo que pasa es que Ferrari tiene un problema muy grave. Aparte del de motor. Que no solo uno. Tiene varios. Tiene pero uno de los problemas es que hay neumáticos que los pone y no le ya funciona. Tío, ya, cara. Tío, es cierto. Le es pasa cierto. Mucho. Pero, y es que contra eso, te da igual tener el motor de. El motor sí, de sí, Schumacher sí, no, en 2004, totalmente. Es que da igual. O sea, quiero decir, son cosas que, como no. Como. Sí, y además. Neumático. ¿Cómo puede ser y que le pasa mucho con los duros? Sí, que se queden sin. Porque Carlos al final se quedó sin neumático. Porque a pesar de que no fuese en el ritmo de Leclerc, no era el ritmo del final. En el final se viene abajo porque el neumático se va. Dice Fernando que lo veía. Dice, lo tiene que estar pasando fatal. Porque dice que lo veía que en todas las curvas le coleteaba el coche. Es como. Sí. Este pone duro y tampoco llega al final. Es como, o sea, claro. Llega, pero mal, ¿no? Y Leclerc, que en menor grado, también tuvo bastantes problemas en la parte final de la carrera. Y es que al final lo gracioso es que Alonso, con medios usados, llegó con mejores neumáticos al final que Sainz con duros. O sea, que es algo que no tiene sentido. Cada coche es un mundo, evidentemente, pero no tiene puto sentido. Algo pasa ahí en Ferrari. Algo pasa, está claro. Y es un problemón, porque ya puedes tener tú el mejor chasis de la parrilla y el mejor motor, que como pongas unos neumáticos y no los dejas entrar en calor, estás apañado, ¿sabes? O sea. No, y es que es muy random este equipo, ¿eh? Porque sobre el papel, Zambor, oye, a lo mejor pueden ir bien, no sé. Porque en Silverstone fue al revés. En Silverstone parecía que iban a morir. Era como, buah, va a ser una catástrofe y pedazo de fin de semana que tuvieron un rimazo. Sí. Es un equipo muy random, tío. En Francia, por ejemplo, se les cayeron neumáticos igual y parece que van bien. O sea, es que sí, es verdad, es verdad. Desaparecen. Y es rarísimo. O sea, imagino que se estarán calentando la cabeza por ver qué cojones hacen con las ruedas, ¿sabes? El lado positivo es que con todo eso que han tenido, están delante de McLaren. O sea, es increíble. No, sí. Pero al final están delante de McLaren por lo que por Ricciardo, por Ricciardo. Por Ricciardo que, en fin. Es que tener dos pilotos ayuda, ¿sabes? Tener dos pilotos ayuda mucho. No, pero. De hecho, en el de constructores, alguien del chat lo sabrá, imagino que no. Sigue Mercedes líder, ¿verdad? Sí, lo miré yo ayer. Sigue Mercedes líder. ¿No? Sí. Por poco, bien. Imagino, estará a 12 puntos o así. 12 puntitos. Bueno, ayer le abrí. Ah, no, no sé. ¿Le abrieron ayer? Ayer sacó más Mercedes. Claro, imagino. Segundo y tercero, que primero Checo, y octavo. Checo Pérez, cuidado. El Checo, tío. Checo, buenísima remontada, ¿eh? Si hubiera sido con un Racing Point, hubiera sido el hombre de la carrera. estoy de acuerdo. Al final es la historia de siempre. Sí, la historia de siempre. Yo entiendo que la gente diga, ahora es difícil adelantar, tío. Ahora llevas un puto Red Bull y tu compañero está primero. Que sí, que está bien, muy bien adelantar, pero. No es su liga. O sea, quiero decir, si yo me pongo a jugar al fútbol contra niños de 10 años, siempre les voy a ganar, ¿vale? Pero eso no significa que sea buenísimo jugando al fútbol. O sea, quiero decir, igual tendría que competir contra gente de mi edad. ¿Sabes? O sea, es un poquito eso. Es que al final. Mal explicado, ¿vale? Y exagerado. Al final es eso. O sea, este año parecía que Red Bull. Buah, este año tienen dos pilotos, ya verás, Bottas va a pechear. Y al final, ¿qué pasa? Pues que Bottas está donde siempre, tercero. Y este, pues. No, o sea, Pérez, como no quede detrás de. Como quede detrás de Bottas este mundial, para mí es un fracaso. Es un fracaso monumental, sí. Por mucho que siga el año que viene y que. Volvemos a lo mismo, que tiene que seguir, que tampoco hay otra cosa, ¿vale? Claro, y ahora tiene la confianza de que tiene un año más. O sea, a ver si se repone, yo qué sé, mentalmente a lo mejor le ayuda eso. Por el momento, desde que renovó el contrato, se chocó en la vuelta de instalación en Spa, clasificó el 16º y bueno, luego la carrera la hizo bien, por lo menos. Pero, tal cual, ¿eh? O sea, igual todavía, ¿sabes? Bueno, y lo del plano de Mazepin. Oye, ¿y viste cuando Lobato confundió a Mazepin con un Alfa, tío? Con Alfa Romeo. Ah, es que tiene ganas de zurrarle. No sé quién era, Vettel con. Y algo hicieron y dice, joder, otra vez Mazepin. Y verando, tío, que es un Alfa Romeo. Por favor. Ya, Lobato es un error excelente, pero hay veces que se le mete en la cabeza que ha pasado algo que no ha pasado y en lugar de corregir insiste. Eso me pone muy nervioso porque hubo un momento. Ah, no, yo creo que no se dio cuenta que era Mazepin y que tiene a Mazepin tan aquí que en cuanto puede, ¿sabes? Pero. Hubo,
Hubo una maniobra muy graciosa, tío. Que, a ver, que es un fallo que todo el mundo puede fallar y que narrar en directo es súper complicado. No, es difícil, ¿eh? Pero es que, sí, estoy de acuerdo. Pero es que hubo una esta que fue muy gracioso, que estaban Ricciardo, Norris y Checo, o algo así. Entonces, Checo tenía delante, me parece que era Ricciardo. Pero Lobato se le metió en la cabeza que era Norris. Y estuvo una vuelta, se veía, salió hasta el grafismo de Norris al lado, tal. Y él seguía con que era Ricciardo. Y yo, tío, Antonio, de verdad. Pero, es porque, o sea, por favor, pero no es porque no quiera rectificar, es porque no se da cuenta. O sea. No, yo te lo juro que creo que se dio cuenta y tiró para adelante. Porque de hecho luego siguió hablando tal. No, dijo tal. Y el orden es y lo cambió de repente. O sea, es. Yo creo que se embolica mucho, me hace mucha gracia. Yo empatizo. O sea, no con lo de Mazepin, que es que me parece ya que no es por equivocación, sino por ganas de ver a Mazepin donde no está. Pero bueno, eso sí es. Lo de McLaren sí es una equivocación, claro. Pero es que cuando yo hago un directo o juego algo, es que después editando me doy cuenta, me equivoco mil veces, tío. Como cuando. También porque estoy jugando. Es una crítica esto, o sea, cuando estás jugando, entiendo que también es más complicado. Estás jugando concentrado en conducir bien y en hacer las curvas bien. Y miro el rótulo, pero tampoco me. Pero empatizo con eso, o sea. Pero vamos, que es verdad que lo de Mazepin, digo, tío. Es que por ver a Mazepin, donde veo. Él no ve fantasmas, ve Mazepins por ahí, ¿sabes? Sí. No, son cosas que pueden pasar, ¿eh? O sea, yo. Bueno, nosotros que estamos ya un poquito más acostumbrados con Twitch y tal, hacer directos, te puedes equivocar muchísimo en directo. Sí, no, y luego me equivoco, video, no, me equivoco. O sea, tú si haces vídeo, luego lo editas y lo puedes corregir, ¿sabes? Pero el directo es ya, muy, muy traicionero. Pero bueno, tampoco es un dramón. ¿Qué más íbamos a decir? Yo creo que la carrera un poco más, en serio. El himno interpretado a canto me gustó bastante. Sí, estuvo muy guapo, tío. Es que la ceremonia del podio fue increíble. Es que ventaja de ganar en casa. Y segurísimo que esa chica hubiera cantado el himno de Inglaterra si hubiera ganado Hamilton. Hombre, no, por eso digo, ventaja de ganar en casa, joder. Estaba ahí la tipa, ya había cantado antes, pues va a cantar. Pero claro, por eso, está bien. Pero seguro que salía y decía, venga, vamos a cantar aquí el himno de Gran Bretaña. Mira, seguro. Que dice. Que dice Bernal que en un directo de F1 dijo que Pérez iba a ser la excepción del año y casi le banean. Aquí no, aquí respetamos. No, hombre, a ver, que puso en el directo de F1 que. Que Pérez iba a ser la elección del año. Y se vio que. No, sigue siendo Ricciardo. No, sí. No, pero él dice. Supongo que dice previo. Previo a empezar el campeonato. Entiendo, ¿eh? Porque pone. Iba a ser la elección del año. Ya. No, es Ricciardo, sin ninguna duda, ¿eh? Pero que. Es verdad que. Yo creo que después de Ricciardo, poca broma, Checo Pérez, ¿eh? Sí, no. O sea, poca broma. No, totalmente es lo que hay. Es lo que hay. Que espabile y que nos calle la boca, si yo estoy deseando. Luego me llega algún mes que me dice. Ya verás cuando. Se coordine bien con el ingeniero de pista y con la. O sea, a ver, ¿de verdad necesitas dos intentos para entrar en Q2? O sea, que no, ya, coño. Sí, que tío, mucha gente con lo de. Sí, es que no se coordinó con el ingeniero claro, de pista es que... para hacer el último intento de Q1. Que no, coño. Totalmente. Que Q1 tienes que hacer en el primer intento, hasta con duros, tendrías que conseguir el tiempo para entrar, ¿sabes? O sea, que no, hombre, que no. Totalmente, pero no. Es que además cuando termina la sesión. Exigirle más a sale vuestro piloto. El rótulo, sale el rótulo de Pérez y pone fuera de la Q1 y aparece más cero, pues fue por décimas, ¿no? Pero claro, sí. Sale más cero y con un neumático blando, es decir, ha hecho el intento con el blando, o sea, ha tenido uno al menos, es que parecía que no. Claro, no, que decir que no cruza por el meta. Primer intento Verstappen se puso primero o segundo, no me acuerdo, y ya no tuvo problemas y ya está. Sí, claro. Que yo entiendo que si te hubiera pillado, tráfico o algo, pues bueno, tal, pero que no, coño, que tienes que. Que no. Es que hay cosas que no son excusables, macho. Igual que nosotros. Yo me jodió mucho lo que vi de Alonso en las primeras carreras. Dije, ¿qué cojones es esto? Claro, ya no, y... tal. Pero es que hay que ser. Yo creo que, de verdad, si de verdad te crees que te gusta Pérez y te parece que lo está haciendo bien, igual no te gusta tanto Pérez, tío. O esperas mucho menos de él de lo que espero yo o Javi, que se supone que somos haters diciendo esto. O sea, es que no, tío. Vamos, yo. Vamos, haters de Pérez. Yo de Pérez llevo un montón de años elogiándolo muchísimo, tío. Porque claro, lo hacía muy bien en la pista. Yo tenía ilusión porque le diera un poquito de guerra a Verstappen, un poquito, y es que... Yo me lo esperaba, me esperaba un Carlos Leclerc, me esperaba algo así. Sí, un Carlos Leclerc. Ya está, no más. Sí, o mínimo un Vettel Webber, yo lo he dicho muchas veces, un Vettel Webber, tío, algo así, nada. O sea... Joder, yo qué sé, tío. Sí, no, menos mal que ya está renovado. Y ojo, que a lo mejor con 2 años de adaptación y los coches del año que viene se adapta mejor que Verstappen, quién sabe, si yo creo que tiene talento. Pero ahora mismo mi sensación para el año que viene es que va a ser... Nada, escudero, y ya está. En el mejor de los casos. Ya. Bueno, ya lo es. Ya. Bueno, ya. Ya no, ni siquiera, porque está fuera de combate, efectivamente. El único escudero, el bueno de Valtteri Bottas, y yo creo que con esto podemos cerrar el apartado Zambor. Sí, Bottas. Con su vuelta rápida fantasma con la que todos nos ilusionamos y luego resulta que la hizo sin querer. O sea, esa fue brillante. Se quedó a mitad de camino, tío, qué grande. Esa fue brillante. Pero que la hizo sin querer. O sea, que lo gracioso es que levantó en el tercer sector. Es que es muy triste. Pero coño, porque lleva un puto Mercedes y un neumático blando. Obviamente la vas claro. Es muy gracioso porque todos. Y yo en ese momento me volví loco y digo, ¡madre mía, la rebeldía! ¡La rebeldía de Bottas! Sí, que nos creíamos que estaba. Claro, sí.
el lobo está suelto, que miren al mundial. Y no, es que sabía que no había levantado lo suficiente, es que es muy gracioso. Claro, no, pero realmente a mí me suena hasta mejor, porque el hecho de haber querido ser rebelde durante media vuelta y durante media vuelta decir, bueno, mejor no, eso me parece hasta más ridículo. El hecho de simplemente estar rodando y dice, hostia, que me paso, levanto, ¿eh? Me parece como, al menos esta sigue siendo coherente con su forma de correr, pero es que lo otro me parecía ridículo, lo de... Yo creo que en ningún momento quería hacer la vuelta rápida. Claro, 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 exactamente. Lo que pasa es que se dio cuenta, tuvo que ver en el target o algo y decir, hostia, que vato el récord, y levanto. Sí, 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 no, exactamente. Muy gracioso. Muy gracioso. Porque me parece mejor eso que lo otro de... Voy a ser rebelde. Y ahora al sector 2, en plan, bueno, mejor no. ¿Sabes? En plan, rebelde, pero no mucho, ¿no? Es como, no. Rebelde, pero no mucho. Mejor no. Fue increíble. O sea, todos nos hicimos fans un momento de Bottas, ¿eh? Fue increíble. Pues, ¡vamos, Valtteri! ¡Échale huevo a Valtteri, que no estás tan lejos! Toda la grada, ¿no? Y, ¡vamos, Valtteri! Pasó de naranja a plata. Mira, el no puede faltar. O sea, dice Stanis que cualquiera que esté con Verstappen va a ser escudero. El Red Bull está hecho a su medida. Yo, es que lo del está hecho a su medida, empiezo a medio no tolerarlo, ¿eh? Que sí, pero hasta un punto. Yo creo que tenemos que ser conscientes de una cosa. Hasta un punto. Y es triste, pero tenemos que ser conscientes de una cosa. Igual es que casi no hay pilotos en la parrilla que puedan hacer sombra al mismo coche, ni a Verstappen ni a Hamilton. O sea, igual ni Bottas es tan malo pero como eso, pensamos, pero ni Pérez es tan malo como pensamos. Es que igual hay uno, dos o como mucho tres pilotos más en la parrilla que les podrían hacer algo de sombra a cualquiera de los dos. Y a partir de ahí... Yo es que cada vez lo pienso más, tío. Yo es que creo que Bottas en Alfa Romeo lo vamos a ver el año que viene y va a ser espectacular. Pero te estoy hablando de que no me extrañaría ver el año que viene a Bottas al nivel de Gasly. No, en absoluto, ¿eh? Con Alfa Romeo. No me extrañaría nada. Y es que creo que al final, que evidentemente lo pedimos, porque sobre todo en el caso de Bottas hemos sido más críticos, porque ha sido durante todos estos años el coche más dominador, única y exclusivamente. Entonces era como, joder, le tenemos que exigir a él, no había otro al que exigirle. Pero es que igual le has hecho competir contra uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, ¿sabes? Y no es ese piloto, es un piloto muy bueno, pero no eso. Entonces, cada vez estoy más convencido que ni relaje, ni polla, ni que el equipo piense más en uno ni en otro. Que sí, que por supuesto. Obviamente. En los cuatro fines de semana del año que Bottas esté más rápido que Hamilton, le van a decir que frene, que ya no es hora de competir, evidentemente, sí, ¿vale? Claro. Y que tal. Pero que es que igual, no sé. Es que igual tenemos que asumir que Verstappen y Hamilton están en una liga en la que uno o dos pilotos, y esos uno o dos pilotos podrían ser Leclerc, Alonso, Russell, pero, vamos pero a ver. Mira, Leclerc, mira, Leclerc, por ejemplo, Leclerc tiene al lado a Carlos y Carlos no le, o sea, le está manteniendo mínimo el pulso. Que es que yo no quiero que gane a Verstappen, Checo Pérez. Yo no digo que le gane. Igual que tampoco digo que Carlos gane a Leclerc. Como el meme de Lobato, ¿no? ¿No? Yo solo pido que le mantenga el pulso, tío. Sí. O sea, yo creo que hay 4 o 5 pilotos contados que a lo mejor podrían hacerlo. Pero yo metí a Checo Pérez en ese saco de 4 o 5 que podía hacerlo. Sí, yo también. No ganarle, mantenerle el pulso. Yo también lo metía. Yo también. Esa fue. Pero vamos, que tienes razón en lo que dices de que son pilotos buenísimos y de que nadie espera que le ganes al lado. Pero eso digo que Bottas está. Igual Verstappen es mucho más bruto que Hamilton, ¿eh? Porque es verdad que Bottas por lo menos de vez en cuando se acerca a Hamilton. Lo de Verstappen no tiene ningún sentido. ¿Cómo has dicho? Que igual Verstappen es mucho más bruto que Hamilton. Ah, me he enterado, mucho más piloto, y digo, uff. No, mucho mejor. Sí. Tirando por ahí. O sea, no estás diciendo. O sea, quiero decir. Es que quiero decir, Javier. Es que Bottas se acerca a Hamilton, tío. Es que nadie se le ha acercado a Verstappen en estos años. Esto es grave lo que estás diciendo, ¿eh? Desde Ricciardo. Y también es verdad que el Ricciardo era con un Verstappen mucho más inmaduro. Es que yo cada día estoy más convencido de que igual lo de Verstappen. Como realmente Red Bull dé un salto y sea el coche dominador claramente a lo Mercedes antiguamente. Es que igual estamos viendo un dominio insultante. No, pero. Vamos a tranquilizarnos un poco. O sea, Ricciardo cuando sale a Red Bull, Verstappen ya tiene cierta experiencia, me refiero. Lo único que faltaba era dejar de piñarse y le mantenía el pulso. O sea. Ricciardo no estaba ahí. Pero es que Ricciardo para mí era otro de estos. Sí, por supuesto. Que me está decepcionando este año muchísimo, ¿no? Casualmente. O sea, es que aquí nadie. O sea, todos nos decepcionan. Todos los que estábamos esperando nos están decepcionando. No sé, tío. Yo. No sé. Evidentemente que Hamilton y Verstappen son los dos unas bestias pardas, ¿eh? Pero que yo a veces pienso pero yo por eso tiene que ser especial. Lo es, pero que yo precisamente por esto creo que en parte también es adaptación al coche. Porque yo no creo que Bottas, tío, Bottas ha tenido 5 años para adaptarse. Claro, no, y no digo que Bottas sea mejor que Pérez. Digo que a lo mejor Verstappen es mucho mejor que Hamilton. Y por eso la diferencia es así. O sea, quiero decir que es el y vuelve, es la comparativa, tío. O sea, de verdad, o sea, yo creo, sinceramente, yo
ha fichado Russell por Mercedes, ahora hablamos de ello. Pero a mí el piloto que más ilusión me hubiera hecho ver en Mercedes es Verstappen. A lo de Hamilton. Bueno, no iba a pasar, pero es difícil porque estamos hablando de que esos dos pilotos están muy adaptados a su coche cada uno. Sí, no sería justo ni ver ni a Verstappen en el Mercedes, porque Hamilton tiene que estar súper adaptado a ese Mercedes, ni tampoco a Hamilton en el... Habría que ponerlos en otro coche diferente, ¿sabes? Y que se peguen. Pero... A Ferrari los dos. Y que le den Carlos a Red Bull y Leclerc a Mercedes, ya está. Y que las estrategias las maneje Binotto. Ya está. Que maneje, vea. Hasta luego. Gestiona eso. Ha sido maravilloso. Ya está. ¿Has visto qué bien? No, pero estaría muy bien verlos en el mismo equipo. Lo que pasa es que eso no va a pasar. Lo más cerca que vamos a tener es Russell Hamilton. Eso es lo más cerca que vamos a tener. Y oye, tengo ganas. Está muy bien. Tengo ganas. Va a ser prueba de algodón, para los dos. Prueba de algodón para los dos. Además, creo que puede pasar un poquito. En otra escala, ¿vale? Y es otro nivel de relación en el equipo. Pero puede ser un poquito lo de Leclerc y Vettel. Pensaba que ibas a hablar. Vale, sí. Ah, lo de un poquito de Leclerc, que decía mucha gente. No, hombre, pero Leclerc llegará como segundo el primer año, estará tranquilo. De hecho, lo hablaba antes con. Pero es diferente, ¿eh? Es diferente. Sí. Le hablaba antes con Josi, que es un amigo mío de motoresport.com, y me decía lo de, es que imagino que habrá firmado que el primer año tranquilito y luego ya irá adaptándose yo. Igual que Leclerc con Vettel, por los cojones, tranquilito, como sí, sí. Tener ritmo. O sea, tal. Y además es que creo que tiene una baza muy buena, Russell, que no creo que le puedan amenazar con bajarle. Quiero decir, ¿qué hace Mercedes? Subir a botas, no sé, sí, ahora. Le sale rebelde. ¿Qué hace? ¿Meter a Van Dorn? O sea, no hay un joven piloto en Mercedes ahora mismo... Es que el joven es él, cojones. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarlo? Pero creo que en F2, ahora mismo estoy pensando, bueno, Purcher está un poco con Sauber, pero no es suyo. Había uno, sí tenían uno, yo creo. En el chat lo dirán. Había uno en F2 o en F3, yo creo que era de cantera de. Pero da igual, no hay un piloto con el que puedas amenazar a Russell, decir, oye, o como te pases de rebelde, te bajamos. Y además creo que Russell tiene otra gran ventaja. Que es británico igual que Hamilton. Sí, sí, va a haber guerra. Se va a partir la medalla por la mitad. Es británico, el favor del público ya lo tiene. O sea, no al nivel de Hamilton, pero tiene mucho favor del público. No, tiene bastante, tiene bastante. Como salga rápido y empieza a conseguir poles desde pronto, hay rival. Hay guerra, va a haber guerra, en serio. Besti en F3, sí, pero para Besti. O sea, Hamilton es una prueba de algodón para los dos. Russell tiene que demostrar de una vez ya con un coche... Porque lleva con un Williams mucho tiempo, pero lo queremos ver ya pegándose con los mayores, ¿no? Y Hamilton, yo no sé si... Aún no he leído nada, pero estoy seguro que leeré algún comentario tipo... No, Hamilton ya está de vuelta, no tiene que perder. Sí tiene que perder. Ha ganado muchos campeonatos de compañero Valtteri Bottas. Tiene mucho que perder Hamilton, ¿eh? Aquí. Es que Hamilton está en un año complicado, en el más complicado desde que está en Mercedes. Sí. Incluso más que 2016, porque luego en 2016, aunque pierde el Mundial con Rosberg... En todo momento en el equipo era claramente considerado el piloto 1. O sea que, a pesar de perderse el mundial en su propio y equipo. Y al final, de tres campeonatos ganó dos. O sea. Claro, eso es. O sea que tal. Pero aquí ahora está en jaque, porque hay un rival de un equipo diferente, mucho más joven que y tú. Y te viene otro. Está, sí. Está tal. Y ahora, otro rival de una generación muy joven viene y apunta muy buenas maneras. Entonces, tienes amenaza fuera de tu equipo, que es Max Verstappen, que te puede ganar el mundial perfectamente este año. Y dentro de tu equipo, que es Russell. Que volvemos a lo mismo. Lo de Williams ha estado bien, los domingos flojillos, lo que queráis. Verstappen venía de GP3 de arrasar de F2, y en F2 a arrasar a gente como Norris o Albon, ¿vale? Que tampoco son mancos. O sea. Sí, no. Promete mucho, George Russell. Prometía mucho. Yo creo que la evolución ha sido positiva en Williams, a pesar de muchos altibajos en domingo. Sí, ha tenido sus sombras, hay que decirlo también. Sí. Y Sakir 2020 es la prueba de que, mínimo, que esto es importante, Sakir 2020 se vio. Que mínimo el nivel de Bottas estaba en 2 días. O sea, en 2 días que entrenó con el Mercedes, estaba al nivel de Bottas. Ahora vamos a ver el de Hamilton. Pero al nivel de Bottas estaba incluso por encima. O sea que... Incluso por encima. Pero desde cero, yo creo que ya tenemos en Mercedes un piloto mejor que Bottas. Hombre... Ahora veremos si es suficiente para competirle a una bestia como Hamilton, por supuesto. Por supuesto. Y que evidentemente... Va a estar intenso eso. El número uno de Mercedes va a ser Hamilton. Muy bien lo tiene que hacer Russell. Hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Claro, exacto. Pero no se van a ver, os creo, al menos que no tendrán los huevos de hacer la de H. James. Lo van a hacer. Salvo que sea, muy evidente. Lo van a hacer si estamos en la décima carrera del año. Russell está 70 puntos por debajo de. Te hablo de 5 primeras carreras. Me están ahí. Es que en las 5 primeras carreras nunca ha habido orden en este equipo. No. Ni para Bottas. Bueno, ¿para Bottas?
¿En para botas? ¿Para botas? Vamos, yo, mira, yo no tengo el gran premio en la cabeza concreto ahora mismo, pero me jugaría dinero a que botas ha habido por ahí cosillas en la. Vamos. Botas a partir de. Bueno, es que casi del minuto uno, prácticamente, vamos. Porque tampoco ha estado nunca a la altura, pero bueno. Tendría que recordarlo, pero me. No te sé decir, gran premio de no sé qué, 2000. No te lo sé decir, pero. Hostia. Yo, en las primeras carreras, en plan 3, 4 primeras carreras, yo no recuerdo. Salvo, ojo, salvo típicas órdenes de es que va más rápido que tú, a ver si ataca el que va adelante. ¿Sabes? Eso sí. Como Mercedes. ¿Eso es orden de equipo como tal? Bueno, puede ser, puede ser. Puede ser. Pero yo creo que si Russell se mantiene cerca de Hamilton, puede dar una sorpresita. Puede haber, bueno, yo creo que va a haber guerra, ¿eh? Sí, yo creo que puede haber guerra. O sea, pero guerra intensa, ¿eh? O sea, de cuidado. El año que viene, creo que el podio más repetido, evidentemente, va a ser Hamilton-Verstappen o Verstappen-Hamilton y Russell. Sí, sí. Yo creo que va a ser el podio más repetido. Y de hecho, el que tiene una papeleta gorda para el año que viene es Pérez. Que si este año no está pudiendo con Bottas. Ya ves, chaval, no lo había ni pensado eso, ¿eh? Ahí sí que tiene una pregunta. No lo había ni pensado, tío. A día de hoy, yo tengo muy pocas esperanzas con Pérez para el año que viene. De que pueda competirle. Ahora mismo, ninguna. Honestamente. Ninguna, no sé, pero. Muy pocas, muy pocas. Puede ser que luego Russell nos adapte al Mercedes, ¿sabes? Si son drama, como Ricciardo con McLaren este año. Pues, quién sabe, puede pasar, pero. Pero. Está jodido el tema. Russell, además, no tiene ninguna presión. Eres el novato versus el campeón. Bueno, a ver, no tiene ninguna presión. Yo creo que sí, hay muchas esperanzas depositadas en Russell. O sea, a ver, yo tengo muchas esperanzas en Russell. Y pierde con Hamilton, nadie se va a sorprender. Evidentemente, si vamos por ahí, está claro. Pero sí que hay ilusiones puestas en. O sea, es decir, que pierda con Hamilton lo esperamos todos. Pero tampoco espero yo que pierda con la distancia que pierde Bottas. Tampoco tanto, ¿eh? O sea, creo que... no, yo no tengo tan claro eso. Muchas gracias, Bacano, tío, por la suscripción. 10 meses. Yo no tengo nada claro que vaya a perder. ¿Ah, sí? Joder. Sí. Bueno, mismo, ya, creo que le va a competir, pero que vamos a ver en el mejor de los casos. Ojalá me equivoque, que yo soy el primero que quiere verlo súper competido. Pero en el mejor de los casos vemos el caso de Sainz y Leclerc. En el mejor. Bueno, vale, sí, pero a eso me refiero. O sea, que perderme. Sí, es verdad, no me he expresado bien. Claro, yo me lo espero ver cerca. No sé si le va a ganar. O sea, no creo que el primer año a lo mejor no le gana, pero me lo espero ver cerca, tío. Y todo lo que no sea verlo, lo que estamos viendo con Leclerc y Sainz, para mí será decepción, también. Porque muchas expectativas en este chico y le toca responder, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a Mercedes es precisamente que se quede que dé un rendimiento por debajo de lo esperado. No, porque lo necesitan para el futuro, supongo, ¿no? No, y por el Mundial de Constructores y porque... Pero sí, con constructores están ganando hasta con Bottas, tío, sí, esto es un meme. O sea, yo ayer me estaba riendo pensando, digo, este año parecía el amenaza de, oh, cuidado que suben a Pérez. Quedan 8 carreras, 9, 8 todavía. Ojito, ¿verdad? Ojito. Pero qué ojito, si es que Bottas va con la gorra en tercera posición, entre comillas. No, pero que llueva un día. Sí, ya, puede llover un día, pero no van a llover las carreras que quedan. Yo qué sé, tío, yo... No sé. Quedan 9 carreras, ¿no? A ver, yo creo que todavía el año está competido. Está competido, no sé. Yo creo que a Mercedes también le interesa que Russell le salga competitivo y rápido porque... Hamilton yo no le veo haciendo la de Alonso, alargando hasta los 40, la verdad. Puede ser que lo haga, pero no lo veo alargando. No tiene ninguna necesidad de hacerlo, al final. No tiene ninguna necesidad, entonces al final Russell va a ser el líder de Mercedes en 1 o 2 años. Bueno, a ver, pero ¿cuántos años tiene Hamilton? ¿36? Joder, ha escrito uno en tu chat, sí, 36. O sea, Russell con A, me ha hecho mucha gracia. Como escribe Alex en Twitter, ¿no? Que pone Russell, así todo bestia con la A, tío. No vieron la carrera de Russell con Mercedes, el chaval no necesita adaptación. Todos los pilotos necesitan adaptación. Una carrera buena no hace la norma. O sea, no lo tenemos todos. Claro que saqué el 2020 fue una prueba de coño, pues parece que vale. Parece que vale, sí. Más carreras, o sea, coño. Pero no. La prueba evidente es este año. Fijaos todos los pilotos que han estrenado coche y han necesitado tiempo para adaptarse. ¿Y sabes qué prueba es muy buena de esta también? Que ya la gente se la ha olvidado. ¿Tú te acuerdas, Javier, de Van Dorn en el Gran Premio de Bahrein? Sí, sí. 2016, sí, creo que fue, si no me estoy equivocando, sí, claro, 2016. Claro, sí. Y dijimos, ¡y este tío! ¡Era una virgen! A ver, pero es verdad que él venía de ganar, hoy estaba jugando, o sea, la Fórmula 2 la hizo buenísima. Venía, ¿no? venía muy bien detrás. Y luego el bandón de 2017 y 2018 con Alonso. Pues bueno, es que no hubo rival. De hecho, ¿no? la mejor carrera de la historia de Van Dorn es eso. En Bahrein. Y era en Fórmula 1 directamente entrando, ¿sabes? Sí, sí. Para que...
Que sí. Pero no estaba Fernando al lado. Que ojo, que repito, que sí, que yo también creo que hay. Que viendo lo que vimos en Sakhir puede ser tal, pero no es una garantía. La garantía lo va a ser en la quinta, sexta carrera el año que viene, decir, coño, pues mírale, ahí está a 20 puntos del Mundial de Hamilton. Si tú te das cuenta, lo de Vandoor es un caso parecido, en otra escala y con otro coche, a lo que estamos hablando de Albon, Gasly. Son gente que viene fuerte, que lo suben a un coche y lo destroza el de al lado sin ningún tipo de sentido. Sí, sí, pero porque al final volvemos a lo mismo que tú que te estás diciendo antes. Son pilotos, Fernando, Hamilton, Verstappen, son gente que destroza o debe destrozar al que tiene al lado, ¿no? Porque son muy buenos. Sí, sí. De hecho, eso habla muy bien de la temporada de este año de Esteban Ocon, por ejemplo, que está aguantando. Totalmente. Es verdad que hablamos de un Fernando que viene de 2 años fuera y que seguramente ni siquiera está todavía al 100%, ¿eh? O sea, yo creo que le sigue. Me da confianza el hecho de que incluso sin estar al 100% ya está como está. Totalmente, totalmente. A este Vandoor le hicieron un álbum ya, pero le tuvieron 2 años a Vandoor, ¿eh? Tampoco. No, pero estuvo 2 años, ya estuvo más que Gasly y que Albon, ¿eh? De hecho, Vandoor yo creo que es una de las grandes excepciones de, para mí, de la década pasada. Sí, parecía sí, una sí, cosa sí. Que no fue en absoluto. Pero bueno, en fin. Yo no entiendo por qué renovaron a Checo. Yo daría una oportunidad a Pierre. Sí, pero... Yo entiendo que Red Bull no quiera subir a Pierre otra vez. Yo lo entiendo, al margen de lo bien que lo está haciendo Alfa Tauri, ¿eh? Coño. Es que yo creo que al final... Quieren apostar por la estabilidad. Y han dicho. No, pero que Checo, tampoco tienen la garantía de que subir a Gasly. Porque es que todo parece muy evidente. Antes de pisar el Red Bull, todo parece muy claro. El año pasado, Checo Pérez. Coño, pero ¿cómo puede ser que Checo Pérez no lo fiche Red Bull? Mira lo que está haciendo. Y todo parece muy evidente antes. Antes de pisar el garaje de Red Bull. Cuando pisa el garaje es otra cosa. Es que por eso es digo. Es que es muy diferente competir por ser el quinto o el sexto en una carrera. Exacto, que por la victoria del podio es muy diferente. Y lo vamos a ver. O sea, no es lo mismo pelearte contra coches de media tabla, contra... no quiero faltar el respeto a pilotos, pero contra Tsunoda, contra Stroll, contra tal, que pelearte contra Hamilton, contra Verstappen en... Es que no es lo mismo. Es que no tiene que ver. Es muy caro. Es muy caro. Tal. Que suban a Gasly a Red Bull, pero que corre con un Alfa Tauri. Eso es verdad, eso sí lo podían hacer. ¿Ves? Que le den un Alfa Tauri. Sí. Igual lo hace. Claro, claro. Los puntos de Gasly los sumen en el Mundial. Exacto, para Red Bull. Y los de Checo a Alfa Tauri. Entonces Alfa Tauri quedará última en constructores. No vamos a ser crueles. En fin, Checo lo está haciendo peor que algo. Pues yo casi diría que sí, pero bueno. Eso ya es otro. Bueno. Vamos a ver cómo acaba la temporada. Oye, igual también. Es que. Hay que recordar que el Red Bull da las peores, ¿eh? Sí, por eso digo, mejor quiero decir. El sprint final de Alex Albon el año pasado, ojito, ¿eh? Que fue el mejor álbum de la temporada en el tramo final. Medio despertó al final, es cierto. Sí. O sea, que tengo ganas de ver a Checo en esa recta final. Oye, igual. Es que estamos hablando de que con este Red Bull, Checo Pérez, es que está donde está. Es un Red Bull que está para ganar carrera. Y el de Albon no era el Red Bull de este año. O sea, es grave el asunto, ¿eh? Totalmente. Era increíble. Qué buena carrera, por cierto, de Gasly esta última, ¿eh? Cuarto. Gasly con Alfa Tauri es como Jesucristo, tío. Increíble. Y no sé qué nos queda, porque comentamos ahora ya de lo de Russell y Mercedes. Estamos ilusionados. Bottas, Alfa Romeo. Bueno, hemos dicho ya que. Bueno, sí, yo creo que va a recuperar su estado de Williams, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver. Es un equipo Bottas ideal para hacerlo. Al año que viene no descartemos a Bottas como uno de los líderes de la zona media. Si Alfa Romeo espabila un poquito, claro. A ver, sí, claro. Depende de Alfa Romeo al final, pero. O sea, no lo descartemos ni un poquito. Y luego, es interesante lo que comentamos antes al principio, un poco por encima, el compañero de Bottas. O sea, yo creo que va a ser Mick Schumacher porque lo van a sacar de Haas. Y o bien Giovinazzi bajas, porque Ferrari quiera seguir manteniendo en Fórmula 1. O bien ese asiento lo controla ya el padre de Mazepin. Y mete al lado, pues, a Robert Schwarzman o a alguien de la F2. O sea, tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con ese asiento, la verdad. No sé, yo creo que... Yo de verdad espero que Bottas recupere el nivel, ¿eh? O sea, yo tengo fe, porque además creo que por su salud mental incluso ya, vamos. El tipo tiene que estar hasta los huevos, ¿eh? Suena irónico porque está en un Mercedes, pero para que tú veas, ¿eh? Para que tú veas cómo son las cosas, ¿eh? ¿Y quién no nos dice que Alfa Romeo es el mejor coche el año que viene? Todo puede pasar. ¿Te imaginas que lo sea? Que lo sea, es lo que espero yo que lo sea. Sí.
Espero que los que decís esto, ay Dios, no lo digáis en serio. Evidentemente, yo creo que nadie lo dice. No puede ser que no hay gente de verdad creyéndose lo de que el año que viene puede ganar cualquiera, por favor. O sea, no, vale, no, no. Solamente puede ganar Alpine. Pero tú piensas, exacto, exacto. Pero tú piensas, imagínate que, o sea, es imposible, pero solo por pensar que Alfa Romeo gana la carrera, o sea, se convierte en un equipo súper tocho y Bottas gana Hamilton, te imaginas, sería ultra épico, tío. Sería ultra épico. Alfa Romeo y Haas, para mí serían, o sea, yo hay, fíjate, dentro de que me voy a poner modo, confío muchísimo en el reglamento de que 2022 vaya a ser una locura. No, pero eso no va a pasar nunca, equipos como ya, pero sí, hay, bueno, hay tres equipos. Hay tres equipos que nunca me creería que llegan el salto aquí. Alfa Tauri, que son Alfa Romeo. Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas. Claro, porque son equipos B. Claro. Entonces, si me creo más que Williams pudiera ser un equipo competitivo de la polla año que viene que Alfa Romeo, que tal. O sea, bastante más. Pero por razones obvias, evidentemente. De presupuesto de equipo, de 1.000.000.000 de cosas. Que por mucho que tengan el reglamento, si no hay pasta para. Para esto no. Poco puedes hacer, Javier. Nada, nada más, es que no tiene sentido. Si un equipo B se convierte en mejor que el equipo A, pues ya me dirás tú. Eso es, eso es. Cambiarás el coche y punto, ¿sabes? Ya está. Poco más que hacer. A mí Leclerc no me gusta. Sainz está siendo mejor este año y es su primer año. Y Sainz no lo tengo a nivel de Verstappen, que fue con. Yo creo que Carlos está en el nivel de Leclerc. Yo no creo que esté siendo mejor. A nivel, incluso un poquito por debajo. Yo creo que las carreras en las sí, que sí, no. También, generalmente Leclerc, pero es al final lo que yo esperaba. Yo esperaba esto. Yo esperaba mucha igualdad y Leclerc un poco por encima. También te digo, el tío es sincero, ¿eh? Ha dicho: a mí Leclerc no me gusta. O sea, ha empezado la frase. Vaya por delante, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa base entiendo perfectamente lo que viene después, ¿vale? O sea, me gusta sí, que vaya con la verdad por delante. Ya es que da el caso de que no me gusta, entonces. En ese caso, ya lo. No, pero es verdad que. Pilotos que nos decepcionan, y es verdad que lo decimos mucho, Pérez, tal, Ricciardo. Pues Carlos, tío, dando la talla, con Leclerc. Igual que la dio con Norris en McLaren. Totalmente, totalmente. Totalmente. Ay, sí, sí, o sea, yo, Carlos, me gusta bastante. A ver si el Ferrari año que viene corre, que es una cosa que llevo diciendo de 2000. De 2010, creo. Sí, es verdad. A ver si Ferrari año que viene sale vuelo. Este año se ha quedado como ahí a mitad camino, tío. Porque hay grandes premios que parece que sí, pero otros que están con la mierda. Sí, sí. Joder. Qué duelo, si es que el otro día. Bueno, es que claro, el otro día me metí en TikTok. Crea su error. No metáis en TikTok. TikTok es una red social horrible. O sea, el otro día, tío, me sale. Esto ojo, es un topic, ¿vale? Ahora te cuento. Sí, pero sí, el otro día me sale. Tío, lo he puesto en Twitter. El otro día me sale un tío con un modo manager del FIFA, con el Betis, que había fichado Mbappé, con la canción de Mon Amour de Aitana de fondo. La de. Me sí, gusta sí, no sí. Sé cuánto, tal. Sí, 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 la viste. Y a más visitas que yo en el último mes. Y yo, pero me cago en mi claro, es que piensa que es diferente. TikTok es diferente, tío. Es como. Ya. Pero es que yo ni lo tengo. O sea, el ver ahí. De repente, pues vas arrastrando. TikTok entras y vas arrastrando mierdas. Entonces, de repente me sale. Y lo veo y digo, ¿tendrá algún giro cómico o algo? Vale, había fichado Mbappé con el Betis. Es gracioso. Pero. ¿De verdad? O sea, tenía más visitas. Te lo juro, más visitas que yo. ¿Se monetiza? ¿TikTok se monetiza? Pero pregunta seria, ¿eh? Es raro. Hay una manera de monetizarlo, pero yo no he llegado. Todavía. Todavía no he llegado a eso, ¿no? Estoy en desarrollo. Terrible. Bueno, en caso, que aparte, en uno de estos scrolls. Me salió el duelo de Leclerc y Verstappen de Austria de 2019. Buah, tío, que fue muy guapo, tío. Fue muy guapo. Tengo ganas de ver duelitos entre Leclerc. Es que sería tan interesante que Ferrari se pusiese al nivel de Red Bull y Mercedes, porque Ferrari tiene a dos pilotos, tío. No tiene a uno. Porque Red Bull tiene a uno y Mercedes tiene a uno. Ferrari tiene a dos. Es que sería tan sano para la competición. Buah. Sería muy necesario. Y nada, que espabile el checo. Coño, la clave es que espabile. Bueno, ahora viene Russell, ahora van a tener dos también en Mercedes, cuidado. ¿Te imaginas que Albon va? No, voy a enfadar mucho a la gente mexicana. Voy a enfadarlo mucho. Gente mexicana, no escuchéis. Tapad los oídos. ¿Te imaginas que Christian Horner, el acuerdo que hace con Williams, ese que me he inventado yo, que no tiene por qué pasar, es os quedáis con Albon, pero en cualquier momento lo puedo cambiar por Pérez? Sería increíble, sería un giro de acontecimientos totalmente tocho, ¿eh? ¿Te imaginas? Claro. Hostia. No, lo que sí digo en serio es una cosa. Pérez debe estar tranquilo, ¿vale? Está renovado con Red Bull. Está renovado, sí, eso es lo bueno que tiene. Pero Red Bull, haciendo caso a las frases que suele decir Helmut Marko y Christian Horner, es una estructura de cuatro pilotos. Que no sí. Se confíe. No, totalmente, o sea, totalmente, sí, sí, sí. Claro. Pues sabes por dónde voy, ¿sabes? Sí, que no se confíe, que... ojo, no, compite con tres, está compitiendo. Es que es verdad, ¿tú te crees que...? No, con Verstappen no es el único que compites estando en Red Bull. No.
No, 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 no. Si lo hacen muy mal. Lo de Gasly es verdad que es muy evidente que tiene la cruz hecha. Pero sí, Gasly está con la cruz. Tiene la suerte, Carlos, tiene la suerte de que Gasly tiene la cruz y que su noda pues está en modo. Está dormido casi. Entre comillas. Pero es verdad que. Bueno, y Gasly ya vimos lo que pasó. La F1 pone que Mick está confirmado para Haas. Un momento, esto es importante, de verdad. Revisemos. Si es fake, lo baneas, ¿vale? Vale. Está ahí en... No lo veo, ¿eh? O sea, me voy a meter en el Twitter de la F1. Quédate con el nombre, el que lo haya puesto. Venga. O sea, me voy a meter en el Twitter. Miguel ahora mismo está en jaque. Está en jaque. Ah, pues sí. No, vale, no está bien. Vale. O sea, pues, es que me había puesto una foto y ha confirmado a Mazepin y Schumacher en Haas. Ah, no, pero les ha puesto el asterisco. No, baneale. Nah, sí, se ha equivocado. O sea, no, aquí no somos Adolf Hitler. Pero ¿dónde está el asterisco? No veo, no veo. Ah, sí, está el asterisco, sí, es verdad. Está con el asterisco y en Mazepin también, ¿sabes? Como si hubiera dudas de... ya, a ver, Mazepin, las dudas son cuántos billetes. Igual que Stroll está con el asterisco en Aston Martin. Entrañable. Claro. Todos los demás están renovados ya. Hostia, poca broma. Russell. Qué bonito se ve, tío, qué bonito se ve eso ahí, ¿eh? Russell con la... ¡Oh, qué bonito! Me hace mucha... Oye, ¿viste el rumor este que salió de que... Norris, Ricciardo... Un momento, pero antes de eso, pregunta. Ricciardo está renovado para el 2022 también, ¿no? No, Ricciardo es que firma 2 años. Claro. Ah, no, o sea, McLaren se está arrepintiendo de todo. Qué grande. Creo que todavía no, pero un poco puede ser que sí. Hombre. Lo del rumor de Lawrence Stroll que le había ofrecido el asiento a Alonso para el año que viene. Ah, hostia, sí, lo vi. Pero me parece una fumada increíble eso, ¿eh? No lo veo, tío. También te digo que si soy Alonso ya no me muevo. Tío. No, tío, ya está. Ya no, exacto, mira, es que más, solo por pensar, mira, ya... Suficientes proyectos, exacto, ya, o sea, exacto. Vamos a quedarnos en este y que sea lo que Dios quiera. Y si Aston Martin resulta que el año que viene es la polla, pues mala suerte. Pero yo entiendo que no se mueva, tío. Entiendo que no se mueva. También te digo, y esto es la cosa que más me gustaría que me echaran en cara el año que viene por haberme equivocado, pero yo confío para ser el proyecto. Creo que puede ser más competitivo el proyecto Aston Martin que el Alpine. A ver, o sea, una dirección más seria, más sólida. A mí me cuesta creerlo porque, o sea, bueno, no sé, son dos equipos. Alpine es verdad que es motorista, tío. Yo. Lleva siendo motorista. Sí, no. Ya, pero joder, que al final, Aston Martin, yo siempre lo veo a la sombra de Mercedes. A la sombra de Mercedes, pero. No sé. Había el pin, me parecía demasiado. Quítale el bugging, dalo, quítaselo, joder, que no ha hecho nada al pobre hombre. Que le han puesto el mar. No, que la había el mar. quítaselo, joder, que se ha equivocado. Ah, no es que se ha equivocado, es que lo han puesto realmente. Lo que pasa es que el asterisco. Yo no había visto el asterisco, ¿eh? No me había fijado. Es verdad que sería muy raro que lo pusiese la Fórmula 1 así sin que el equipo en sí haya puesto un comunicado, ¿no? Claro. Ha puesto los que tal. De hecho, claro, falta uno en. Bueno, no, lo que más sorprende de todo esto es que Giovinazzi no esté. O sea, Giovinazzi se lo han cargado directamente. Hostia, es verdad, no lo han puesto en asterisco. Claro, qué cerdos, tío. Porque yo no sé si Vettel y Stroll tienen contrato para el año que viene ya. Hostia, eso está feo, ¿eh? Sale botas. Sale botas ahí, increíble. Giovinazzi se lo han cargado. La Latifi igual se lo han cargado. Hostia, tío. No sé. Es verdad. A ver si van a saber algo que nosotros, ¿no? Ah, pues, oye, pues a lo mejor Miguel tiene razón, ¿eh? Miguel tiene contacto directo con Haas y le han dicho. Anuns. Schumacher. No, poca broma, ¿eh? No, no es un detalle menor esto, ¿eh? Porque uno tiene asterisco. No entiendo la razón por la cual algunos les han puesto asterisco y a otros no les han puesto nada. Ese es el tema. ¿No te hace gracia la cara con la que solo con? Sale con una cara de como. Pícaro. Buen rollo. Pícaro al cubo, onda. ¿Sabes? Sí. Leclerc sale cabreado. Leclerc sale triste. Lleva ya mucho tiempo en Ferrari. Ya. Bueno, y Carlos tampoco sale muy contento. Ricciardo sale con cara de como. Está sonriendo, pero acojonado, ¿no? Está como acojonado por la situación. Y Russell está también. Está confiante. Se le ve ahí con. Sí, se le ve con ganas. Madre mía. La turra que van a dar los británicos el año que viene, Javier. Bueno, pero la turra no. Como haya lío. Uff. Se va a partir por dos Gran Bretaña, ¿eh? Bueno, se puede partir por dos. Vale. Estaría guapo, ¿no? Ay, la guerra civil. Ya está partiendo. Mirándolo en el Twitter oficial de la Fórmula 1, gente, no hace falta investigar. Sí, en el tuit han puesto una foto. No hay quien se la dipue ni nada, ¿eh? O sea, te metes y es el último tuit de 2022. 2022. No hay que vender órganos, no. Ya se partió con Baton, pues esto va a ser peor todavía, diría yo. Porque. Uf, no sé. Con Baton fue complicado, porque Baton era un piloto que en Inglaterra era muy querido.
y Hamilton no tanto, a pesar de ser más exitoso. Era un caso curioso. No voy a decir que por racismo de la sociedad inglesa, pero puede que un poco por racismo en aquellos años. Sí, pero luego con el tiempo yo creo que Hamilton ha ganado mucho. Bueno, Hamilton ahora tiene mucho. Yo creo que en Gran Bretaña está completamente. Igual en Gran Bretaña, a lo mejor no, pero a nivel mundial, lo de Hamilton es una barbaridad. No, pero el propio público, joder, ¿tú lo has visto cuando van a Silverstone? Sí, yo creo que ha crecido bastante. Con Baton no luchaban mundiales. Bueno, hombre, el de 2010 estuvieron hasta la penúltima carrera. Yo me acuerdo, y hace años hice un vídeo comparando y Baton le plantó cara. En dos campeonatos estuvieron muy, muy volados y en otro ganó Baton por bastante, además. Baton, es que no, Baton es un muy buen piloto, tío. Yo siempre lo he dicho que está infravalorado, creo. Porque aguantarle... No recuerdo mal. Pero yo creo que el de 2010 fue el que llegaron vivos hasta la penúltima carrera. Una cosa con Hamilton, ¿no? Y Baton. Y Baton quedó subcampeón en el 11. ¿Eso Hamilton? No, a la última carrera. ¿Puede ser que Hamilton llegara a la última carrera de 2010 con alguna opción remota? Sí, Hamilton sí era. Sí, en el 10 sí, creo que sí. Eran Fernando, Webber, Vettel y Hamilton. Creo que eran esos cuatro. Sí. Y en el 11, subcampeón el bueno de Jenson. Sí, en el no, en el 11 creo que el subcampeón fue... ¿Jenson? Sí, en el 11 fue Jenson, sí. Fue y en el 12 no me acuerdo qué pasó. Campeona igual a 100 puntos, también te digo, pero bueno, fue subcampeón. ¿Cómo me has dicho? Creo que Baton fue como a 100 puntos, subcampeón. Ah, hombre, claro, pues coño, ¿qué va a hacer contra Vettel, joder? Hamilton llegó en 2010 a 24 puntos de Fernando, ¿ves eso? O sea, tenía opción. Sí, remota, pero sí, tenía opción, matemática. Pero eso, que Baton, tío, super infra... yo creo que está infravalorado, siempre lo he dicho, porque aguantarle el pulso a Hamilton, uno, y a Alonso, dos. O sea, estar simplemente ahí plantándole cara me parece súper meritorio. A los dos pilotos para mí con más talento de los últimos, sin contar a Verstappen, de los últimos 20 años. Sí. En 2012 McLaren era un coche. Ya, 2012 fue raro, empezaron muy fuerte y luego fueron. Fue raro, 2012 en general. Sí, el 2012 fue muy raro, tío, fue muy, muy regular todo. Pero vamos, no es que acabase mal, pero es que tenía problemas de fiabilidad. Yo me acuerdo que Hamilton abandona dos carreras liderando, Singapur, Abu Dhabi. Joder, iba rápido, lo que pasa es que tuvo mala suerte en el tramo final con la fiabilidad. Pero era un coche rápido, Sí, era un coche para haber estado ahí. Bueno, Javier, vamos a tener que ir echando al cierre, No quería ser yo el que lo dijera, vamos a tener que ir echando al cierre. Hombre, ya hemos cubierto ya todas las news, ¿no? Yo diría, del día. Y yo tengo que comer, quedo sin comer. Yo sí, no, me tengo que ir luego a trabajar, Javier. Mi vida es un infierno. Ya. ¿Tú qué tal? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues hoy no te lo puedo decir. Te lo voy a decir después. Tía. Claro, son cosas en plan que no se dicen en un directo. Ah, vale. Yo sí puedo decir lo que estaba haciendo antes, que era jugar al Nier Automata. Me lo estoy rejugando otra vez. ¿Tú has jugado al Nier Automata? La verdad es que no. Tía, tienes que jugártelo, tío. O sea, estás jugando al Nier Automata. Vale. Sí, me lo estoy rejugando otra vez porque me pillé el Replicant, pero quiero volver a jugar a este para jugar al otro. Está bien. Y esa ha sido mi mañana. Mientras esperaba que anunciaran a Russell. Luego anuncié a Russell. Y ya era demasiado tarde para grabar. O sea, ya sé. Claro. Y has dicho, venga, bólidos, urgente, ¿no? Y esta tarde no puedo grabar, así que o esta noche grabo o hago directo tal, pero es que luego llego sin ganas porque llego muy tarde a mi casa. O no sé qué haré, la verdad. ¿Tú ahora llegas entonces? ¿Has dicho? Tenemos que hacer un cooperativo del Fórmula 1, ¿eh? Es verdad, tú, el cooperativo. Es que. Luego te comento por WhatsApp, pero ahora se me vienen semanas complicadas de horarios. Entonces, a ver, igual en Navidades nos juntamos unos días de vacaciones. Hostia, y podemos hacer una serie entera. ¿Te imaginas? Sí. Juntarnos ahí una serie. Hacerla en una semana, la serie entera. No, pero tampoco es eso, ¿no? Ay, yo pensaba algo en plan hacerlo en directo, tal, de tranquileo, sin necesidad de meternos un maratón, ¿sabes? En plan. Te comentaré. ¿Qué comentaré? Me comentará. Bueno, hay uno que ha pillado la referencia, el de ¿está su madre en el banco? Sí. ¿Y qué va a hacer? Pues que me quedo sin comer. Ha pillado la referencia del meme del que me quedo sin comer. ¿Tú lo has pillado? Yo no lo he pillado, si no te lo hubiese dicho. Tienes que buscar ese vídeo. Al instante. Tienes que buscar ese vídeo. El de que me quedo sin comer. Tienes que buscarlo. Vale, lo buscaré. Te haré caso. Nada, Petete no. Petete. El cooperativo Petete no lo puedo hacer, pero son cosas más importantes. O sea, no es porque no tengamos tiempo, es porque no podemos. No se puede, ahora mismo. ¿Vale? Hagan otras cosas y ya está. Entonces, por eso le he dicho al bueno de Juan Alfonso que. Segundo. Pero lo haremos, ¿eh? No, joder, es que es verdad. Mi primera idea era YouTube Bulls y lo haremos. No os preocupéis que lo haremos al final. Dentro de meses sea. Secaremos. Y contigo también. antes del F1 2022 lo hacemos. Hombre, estaría feo, ¿eh? ¿Vamos a jugar el F1? No, pero da igual. Hombre, da igual, ¿no? Pues es por las risas, tío. Es por las risas.
Para hacer la de Verstappen y Checo. O sea, justamente tú, Verstappen y Checo. Hay que coger un coche que tú. Bueno, no, pues tenemos tu dificultad y punto. Ya está. Sí. Así que... Si no, no tiene gracia. Es que igual en mi dificultad tú arrasas de una manera que es hasta insultante. Habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo. No, hombre, lo que tú juegas no, 90 y pico, ¿no? 90, 80. Voy por ahí. Bueno, pues 80. Ya está, no pasa nada. O te pones tú en un cochazo y yo me pongo en una mierda. Pues ya está, lo que no tiene sentido. Mercedes... Bueno. Podemos probar, ¿eh? yo qué sé, ya iremos viendo. Vale, a ver. Bueno, gente. Bueno, venga. Nos retiramos. Corten por ahí. Javier, saluda a mi gente de Fórmula Fons, ¿o qué? Un saludo a la gente de Fórmula Fons, siempre. Siempre no, fiel. Nunca le dicen nada a mi gente de Fórmula Fons. Si me dejas hablar. Un saludo a toda la gente de Fórmula Fons, siempre fiel. No se pierde ni un segundo del directo. Siempre fiel. Pero que llegan, ¿eh? Que llegan hasta esta parte. Que luego harán referencia a esta parte. Que luego llegan. Ya harán referencia. ¿Están locos? ¿Están locos? Que dicen, yo creo que para ver un bolido entero hay que estar o borracho, o llevar cinco petas, o estar loco. Una de las tres. Entonces, ¿qué dicen? ¿Que te he escuchado hasta el final? Dicen, claro. En el 1.22 dice no sé qué. Las referencias en este directo serán, pues mira, yo voy borracho. Pues mira, yo llevo cinco petas. Pues mira, yo estoy loco. Esas serán las referencias. Bueno, venga, en fin. Que nada, que se queda sin comer, tío. No puede ser. Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por estar un día más. Y nos veremos pronto. Hasta luego.